Bienvenidas sean nuevamente al canal. El día de hoy les cuento que tengo videazo. Tengo dos invitados especiales, bueno, una porque, bueno, las dos son ya de casa, no son invitados, la verdad. Pero el día de hoy vamos a saber quién me conoce más, si esta señorita o este caballero. Señora. Así es que... Señora. Bueno, si esta señora o este caballero. No la van a llover ahí. Así que si ustedes quieren ver cómo termina esto, vamos a tener penitencia final. Les vamos a poner la cara en chantilly. No, oigan. Y si nosotros respondemos bastante que hay que hacer tenemos así, como así te lo vamos a poner a vos. No, oigan, es. No. Bueno, vamos a hacer el video del día de hoy. ¿Qué? Comencemos, chicas. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. No sé, ¿cuántas preguntas son? Mira, Ángel ya me está viendo. No. Ni siquiera se puede leer esa letra. Por eso lo hice así, para que no lean. Mira, es rosada la letra. Bueno, chicas, yo tampoco. Ok. Ok, vamos a comenzar así como facilito y todo. Cuando la Jenny Ivonne termine de tomar coffee. Ok, vamos a comenzar así como facilito. ¿Cuál es mi color favorito? Ay, no, ¿primario o qué? ¿Cómo que primario? Bachillerato está. Vamos a jugar bachillerato después, sí. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es? Ah, tengo que decirlo. Sí, ¿cuál es según vos? El morado y el café. Sí, ¿y vos? Morado, pues. Dijiste color, colores no dijo, dijo color. Pero ella tiene dos colores. No, sí, pero dijo dos. Color, no dijo okay, colores. Okay, okay. Pero porque yo también tengo dos colores, pero si yo digo uno, es uno. ¿Cuál es mi color favorito? El azul y blanco. Pero uno es el favorito. Bueno, azul y blanco. Es la de Salvador. ¿Por qué uno? Si somos de Salvador. Vaya, ya, pues ya. Vaya, vamos a seguir. Ok, materia favorita en la escuela. ¿En la escuela o en el colegio? Bueno, las dos. En la escuela. En la escuela. Friegue, bicho. No creo que sea tan difícil esa pregunta. Vieron, chicas, que ando con una ampolla atravesada. Ah, yo solo una voy a poner porque es la única. Pues sí, solo una. No te estoy diciendo que pongas ahí las cinco. Matemáticas, ciencias, sociales, todo para poner. Ok, ok. ¿Están listos? Sí. Bueno, tengo dos. Sí. ¿Quieres que ponga las dos? Sí, ponga las dos. Ok, decíla vos primero y después decimos nosotros cuál es. No, ok, sí es cierto. Es matemáticas y sociales. Qué mentirosa sos. Increíble. Increíble, es una gran mentirosa. Qué mentirosa. Lenguaje y ciencia. Esas son las que menos me gustan. Mira, yo puse conta y mate, vale, sí, tiene razón. Conta, dijo en escuela. Contabilidad no me gusta. Dijiste escuela y bachillerato. No, dijo en escuela, dijo. Bueno, contabilidad no era mi favorita, pero vos dijiste, sí, escúchame, sí. Vos me dijiste que sociales la detestaba no, porque era muy aburrida. No, aceptala. Jamás he dicho. Aceptala. No, mira. Aceptala. Mira, te voy a decir, matemáticas siempre fue mi favorita y me gustaba el Pache. Profesor Carlos, ¿te acordás? Pache. El profesor Carlitos, mi tutor de primer año. Y Naranjito año. También te daba mate, ¿no? Naranjito me daba mate, no, Naranjito. Qué mentira, dale no, otra, dale. Y te voy a decir, lenguaje y ciencia son las que menos me gustan. O sea, es que lenguaje jamás al revés. Me gustó porque yo escuché la maestra que ella me caía dijo mal. Las que menos le gustan. No, hombre, no me conoce. Bueno, la igual no la conoce, menos. Por. Sabe que es de 9 letras. ¿Cómo me va a gustar algo que tiene letras? O sea, ciencia y lenguaje. Mucho, no ves cómo hablo. Dale para el siguiente. Es que especifica bien porque entonces, yo escuché que no vamos, me gusta. Dame, vamos, voy a ver cuántas vamos. Aquí va Tache. No. Aquí va Tache. Vamos sí. A ponerle. No, ahí. Medio, ese medio. No. Ese medio porque puso conta. Y la traposa después le pone ahí sociales. No se va a ver, pero. ¿Ya ves? Después le pone. Okay, medio, va a ponerle ahí medio, va. Medio. Uno. Ok. Dos, vale, esta. Ok, esta está facilita también. ¿Cuál es mi sabor de sorbete favorito? Sorbete. No es lo mismo sorbete que nieve. No seas ridículo, animal. Pues, no. Calmate, mexicano. Ay, la nieve. Nosotros no decimos nieve, chicas, por eso estamos haciendo burla. Ay, ¿ya? No. Ok, es el cheesecake. Sí. Es el de cheesecake. ¿Cake de queso? ¿Cake de queso? No, pero es que eso no se vale. Sí, es en inglés. Ah, cheesecake. Yo también. Cream cheese. No, cream cheese, buzo. No, es cheesecake. No, cheesecake es una. Ay, un cheesecake. Yo me quise poner crema. Crema de galleta puso.
No, pero crema de queso. Crema de queso, así que ese no vale. No, aceptada. No, porque no. El cheesecake tiene queso, crema. ¿Qué es de queso? No, no, sí se vale. Pues no. Buena tuya y media tuya. Ok, ¿cómo se llama? Sí, porque es que cheesecake. ¿Cómo? Aquí, cake de queso. ¿Cómo se llama? Pues cheesecake, ¿no? Cheesecake. Eso es lo que quise poner yo. Ah, la regaste. Ok, ¿cuál es una medio combinación rara que me gusta comer? Una combinación que ustedes digan, ojalá, Jenny, ¿por qué estás asumiendo eso? Una combinación, y tengo varias, ¿eh? ¿Ya? Tengo varias. La de chiquita, yo. Tengo varias. La de chiquita. Ay, a ver, ¿cómo que tengo yo nací varias, como? Tengo varias, por eso digo, tengo por varias. Eso. Así es que poné alguna de esas. Y ya se despertó el chiquito. Apúrate, apúrate. Cuéntate. Yo te lo voy a decir, es que está escribiendo tanto. No, escribí la. Espérate, vos fuiste el alimento, mamadito. ¿Qué? Vos fuiste el invento, que lo escribieran. No, yo fui. Vos fuiste. Anda a poner chupete. No, le voy a poner yo en la que escribe el ángel. ¿Qué pasa? No, ¿qué pusiste? Es que. Espérate. No, no te voy a dar la clave. No me acuerdo, no me acuerdo. Los mocos. Eso lo pones de chiquito, no. Ponerle eso. De chiquita. Ok, yo te lo voy a decir porque te están escribiendo. Dale, pues. Okay, ya. Vale, yo voy a decirlo. Vale, voy a decir tres. Las tres. Son bien raras. Una de ellas es el pan francés con Dorito. Me gusta ponerle adentro el pan francés, el Dorito, me gusta ponerle, bueno, me gusta poner el Dorito al pan francés. Mira, si no la has escrito, te la vamos y, a... Y también me gusta comer sorbete con chetos, con churros. Me gusta comer sorbete con churros. Híjole. Y también me gusta comer pan con mayonesa y salsa. Bueno, ni una adivinaste. ¿Cómo no? A ver. Quiero, Los Doritos con pan francés. Yo también, Doritos con pan francés. ¿Sí? Ok, pero estos son fan francés, muy bien. Ok, ¿qué prefiero? ¿Película de terror? No, ¿prefiero comedia o romántica? Romántica o drama. Ok, ¿qué decís vos? Romántica. Yo romántica también. Sí, romántica. Estaba fácil. Ok, ¿cuál es la sabor de pizza favorita? Pizza taco. No la prueben, chicas. Pura telito porque se me va a descargar la cámara. ¿Ya? Ya. Hawaiana, con piña. Hawaiana. Y de peperoni, ¿no? ¡Ah, no! ¡Peperoni! ¡No! Espérate, ¡ese equivocó! No, hawaiana. Pero en medio, porque solo es hawaiana. No, pero yo puse dos. Solo es hawaiana. Ahí habla. Me da una de peperoni hawaiana. De peperoni y hawaiana. No, solo decís. Me da una de hawaiana. Esa es la favorita. Entonces sí, yo voy a poner tres aquí. Hawaiana, peperoni, queso, extra queso. Okay. No, una nomás. Vaya, aquí tengo las hawaianas. Sí, uno y los puntos es mío. Okay. ¿Cuál es mi mejor amiga de la infancia? Una mejor amiga que yo tuve de chiquita. Una. Sí, una. De chiquita, chiquita. Uh-huh. De chiquita. De o sea, tu sí. Primera amiga, mejor dicho. De kinder. No, no creo que sea tu de primer y segundo grado. ¿El nombre? Sí. ¿Cómo se adivinanza? De primero, segundo grado. ¿Cuál es la primera mejor amiga que yo tuve en el colegio? Mi primer mejor amiga. ¿En el colegio de sellar? No, ajá, en sellar. Sí, primera amiga, porque no es, no sé si es mi primera amiga. ¿No? No. Ponete tache aquí. Sí, no. Tache abajo. Sepa, juega o ponete. Tache, ponete, si no vas a... ¿Vos? La Mercy. De colegio de sellar ni la conocí a la Mercy. No, es que la Jenny. La Jenny, espera. La Jenny. Sí. Ay, no, se puso dos. No, solo una puso un nombre. ¿Cómo pero se llama? Sí, no, es que yo te estaba fregando. La de decir la de los tres, pues. La del kinder, la de primaria, la de no, se puso chico, Jenny nada más, Jenny. Jenny, la Jenny pues, fue ah, no, primera. Jenny. Pues está aquí. Vaya. ¿Cuál es mi película favorita? Esa está difícil, chicas. Ay. Pero es la película que más me gusta, que la puedo ver. Y siempre lloro. Vaya, Ángel, decila. Tenés dos, pero... Decí las dos. No, pues... Espérate. Ajá. ¿Y vos?
Ten tú, Tache, ponete. ¿Por qué siempre pone one day? Porque one day, que... ya, Tache, ponete Tache. No, puso no, tú también. No, ah, no, no. No, pone. Es que pone dos. Va a creer que ella pone hawaiana y me pone. Ah, pues si no es pepperoni, hawaiana. Ay, por si no es morado, por si no es morado, puse café también. Voy a poner las cartas a John también. No, pero es que esas me gustan, pero no son mis favoritas. O sea, no es que las quiero ver. Pero no puse medio punto, dale. Medio punto. No, porque medio punto es el que lo puse yo. Ok, ¿cuál es mi signo zodiacal? Aunque no creo en eso, pero a ver si saben. ¿Cuál es mi signo? Los niños se tienen una fiesta allá atrás, mi vida. ¿Ya? Acuario. A ver. Pixie. ¿No es Pixie? ¿No es Pixie? No, Pixie. ¡Pixie! ¡Ay, no! ¡Ese ha sido un ya no me iba a el Pixie es el novio que existía yo. No, pero Pixie es la perrita. No, Pixie, se va. Este está pasado. No, Pixie. No, no soy Pixie, soy Acuario. ¿A dónde dice eso? Soy Acuario. Se roba el show este. Ponete punto, manta. Tenía si puse Acuario. Este hago es grande. Pixie, sos. No, no, soy Acuario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué a qué? ¿Qué pasa? Dale. Ok. ¿De qué? ¿De qué? Acuario, mi amor, por favor. No, ¿de no. cuándo a cuándo es Acuario? ¿Quién es mi amor platónico? Un ay, ya, yo, ya no digas. Un alguien que es mi amor platónico. ¿Un famoso? Sí. Tengo dos, tengo dos. Pero pongan uno. Eso está facilísima, facilísima, facilísima. Mira, que está poniendo el pixel. Dale. ¿Quién es? ¿Vos? Ah. No, es... Bueno, tengo dos. Ricardo Exxon Kaká y el de Karate Kid. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero... Daniel San. Daniel San. A ver, ¿vos? Kaká. ¿Y vos? Sí, sí, Kaká. Esa es la caca. No puede enseñar el chetán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, chicas, ¿qué prefiero? ¿Qué prefiero, la pizza o hamburguesa? No creo. El pixie, así lo vamos a decir a alguien, pixie. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Pues yo digo que la pizza. ¿Y vos? Yo también. Hamburguesa prefiero. No, mentiroso. No, hamburguesa toda la vida. Dejado, vaya, tache a los dos, tache a los dos. No hemos dejado que ella contestara. Sí, sí, está inventando, dice. Ok, ¿qué prefiero? ¿Una pinta de sorbetes o papas fritas? Ángel, llama y la niña escucha a gente. Ya voy, bebé. Ajá, ¿qué preferís? Prefiero una pinta de cheesecake. ¿Sorbete? ¿Y vos? Sorbete también. Ah, okay. Mentira, ¿dónde dice sorbete? Okay. No moleste ahí, no dice. Ok, y la última. Ya va, la última. Ya entendés más. Pues puedo decir más, pero por el niño y la cámara que ya está pispileando. Ok, y la última. Y si pues nos gusta, hacemos parte 2 si le gusta, chicas. Ay, pues ya te toca, vamos a hacer ahora. Vaya, ¿cuál es mi fobia más grande? Una fobia que yo tengo que... a ver. ¿Qué animal? ¿Tienes miedo? No. Una fobia, bueno, yo no sé. ¿Tú quieres creer en una fobia tuya o de alguien mía, más? Mía, pues, ¿de qué? ¿A quién conoces? ¿Cómo se le pavija a vos no, también? No, mía, vos, mía, no. Mía. Aquí voy a poner a Libón. Fobia de Libón. Ay, sí, yo no sé, vos. ¿Pone algo? Rifátela. Pero no es de animales. Y yo no te voy a dar pistas. Ay, Pixie. Sí. Bueno, me está dando calor esta fogata que tenemos aquí en la chimenea. Me está dando calor la chimenea. No, no, la verdad sí que no. Ahí sí. Yo creo que a morirte, ¿no? No. Aquella tramposa esa que dije que no es que le escribe. Ok, ya. Pues, ¿a quedar encerrada en algún lugar? No, a las alturas. Ya sabía, porque no puedo subir ni a una escalera porque me da miedo.
caerme. Sí, es fobia. Es lo mismo. Va, cuenten sus puntos, a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y vos? 9 también. ¿Empate? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tiene. 10. ¿Cómo? Ah, que se nos olvidó. 10 tiene. 7 taches. Pero si sí tenía preguntas. Se ganó la iPhone. Si sí tenía preguntas. No hice 10, mira. ¿Cuántas preguntas? Una. Perdón, chica. Te atoró el moco. La iba a poner eso. La iba a ir a poner que tú. Tengo la. Bueno, chicas, ha ganado la Ivonne increíblemente. Bueno, no increíblemente, porque fue mi hermana mayor. Sí, puso ahí que. Tiene más años de conocerme. Que de pequeña te gustaba comerte los mocos. Bueno, chicas. Yo espero que ustedes se hayan reído. Nosotros, la verdad, que este es un video que habíamos postergado por mucho rato y al fin lo pudimos grabar. Y yo me divertí mucho. Espero que ustedes también.